Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es el profesor Henry. Chicos, el día de hoy vamos a estudiar como tema número 3 del curso de geometría el tema de los ángulos. Bien. Por ejemplo, miren, en nuestra vida cotidiana, en las diversas actividades que a veces nosotros realizamos, por ejemplo, estos ángulos lo podemos observar, por ejemplo, al abrir una puerta, de repente cuando abrimos nuestro cuaderno, ¿cierto? No, pero Nuestro cuando cuaderno, podemos observar diversos tipos de ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, también, chicos, las manecillas de un reloj, ¿cierto? Las manecillas de un reloj, por ejemplo, que van girando tanto el horario con el minutero, me van a formar ángulos, ¿cierto? Me van formando ángulos. Ahora, ¿y qué ángulos me formarán, por ejemplo, y sobre todo también recordar cuáles son los ángulos que de repente más uno puede observar a simple vista, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos, miren. Recordar que los ángulos tienen como elementos el rayo que estás observando aquí. Tenemos el rayo, este rayo sería el rayo OA, este es un rayo. Este es un rayo, la diferencia del rayo que tiene un sentido. Y aquí tengo un rayo que sería el rayo OB, rayo OA y rayo B. Estos son esos rayos, el nombre de esta figura geométrica es el rayo. Este rayo viene a ser lado del ángulo, ¿cierto? Entonces el ángulo tiene dos lados. ¿Y cómo se llaman los lados de un ángulo? Se llama rayo. ¿Y cómo se va a denotar? Así, con este simbolito, A o B, ¿ya? De esa manera podemos realizar la notación del ángulo. Bien, ahora, luego tenemos en cuanto a la medida. En cuanto a la medida. En cuanto a la medida. A ver, chicos. En cuanto a la medida, tenemos que la medida de ese ángulo es en grados sexagesimales. Ya, todos los ángulos que ustedes van a trabajar en geometría, esa medida es en grado sexagesimal. Puede ser que el ángulo, en este caso, este ángulo mide 40 grados y es menor que 90, ¿no? Y lo vamos a representar como FOD, como estás observando ahí, ¿no? Puede ser que sea menor o mayor, ¿ya? En este caso. Ahora, con relación a la bisectriz viene a ser un rayo que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Si el ángulo AOB mide 60 grados, entonces la mitad sería 30 grados y 30 grados. El ángulo alfa medirá 30 grados y 30 grados, ¿ya? Si el ángulo AOB mide 80 grados, entonces cada ángulo tiene que medir 40, ¿ya? De esa manera, nosotros vamos a utilizar la propiedad de la bisectriz. ¿Ya, chicos? Eso es con respecto a la bisectriz. Bien, ahora, veamos, por ejemplo, en cuanto a los tipos de ángulos que uno puede, por ejemplo, observar, ¿no? Como ya lo había mencionado hace un momento, sobre todo, los ángulos normalmente que nosotros observamos cuando tenemos ahí la imagen de un reloj, ¿cierto? Que estás observando ahí, ¿cierto? Ese reloj, ¿qué hora está marcando este reloj, chicos? ¿Qué hora marca? Las 12. Las 6, ¿no? ¿Cierto? Las 6. Las 6. Claro, las 6. Las 6. Puede ser las 6 de la mañana, puede ser las 6 de la mañana, o también puede ser De la tarde. Las 6 en punto de la mañana o de la tarde.
En la tarde, 6 de la tarde. Ya, ahora, si estamos observando, por ejemplo, en esta figura, hay un ángulo que se está formando ahí, ¿cierto? Hay un ángulo que nosotros podemos observar aquí, por ejemplo. Ahí que estás observando. Ahí hay un angulito, ¿cierto? Ahí. Ahí que estás observando. Ahí tenemos un angulito que se forma. Ya, ahora, yo te pregunto, otro ángulo conocido que podemos observar, ¿a qué hora sería, por ejemplo? Aparte de las 6 de la tarde. De repente podemos decir las 3, ¿cierto? Podemos decir las, en el caso que fuera las 3. Puede ser 3 de la tarde, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí está. Ahí tú estás observando, por ejemplo, 3 de la tarde. Ahora, mire, ¿qué ángulo estaría formando, según este reloj, en el primer reloj, el reloj que está a la izquierda? Sería un ángulo recto, ¿cierto o no? Es un ángulo recto, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Este ángulo que estás observando aquí, en dicha figura, el ángulo que se estaría formando es un ángulo recto. 3 de la tarde, este ángulo está formando 90 grados en el horario con el minutero. Ahora, aquellos ángulos como el otro reloj que se encuentra a la derecha y es mayor que, en este caso, 90, ¿ya? Como pueden ser las 6 de la tarde, 6 de la mañana, ese ángulo se conoce como ángulo llano. ¿Ya? Ángulo llano. Este ángulo es un ángulo recto. Vamos a escribirlo aquí. Este es un ángulo recto. El ángulo recto viene a ser el ángulo que forma 90 grados el horario con el minutero. Y el otro ángulo sería el ángulo llano. En este caso, un ángulo que forma 180 grados. ¿Ya? Luego, otro ángulo, este ángulo que está debajo de esta figura, es un ángulo obtuso. Es un ángulo obtuso. Entonces, según la clasificación de los ángulos, vamos a tener, por ejemplo, el ángulo agudo, ¿ya? Que es esta figura que está aquí. El ángulo agudo. El siguiente ángulo es el ángulo recto, el que te acabo agudo. De mencionar hace un momento. El ángulo recto es el siguiente ángulo. El ángulo recto. El siguiente ángulo es el ángulo obtuso. Y el ángulo llano vendría a ser el ángulo que forman, en este caso, el horario con el minutero. ¿Ya? Cuando veas en tu reloj, en el reloj de tu casa, son las 6 de la tarde, el ángulo que forma es 180 grados. 3 de la tarde, el ángulo que forma es 90 grados. ¿Está bien? Ahora, chicos, miren, ¿cuál es el angulito que se está formando? Dirá, profesor, ¿cuál es el angulito? Este angulito que voy a marcar aquí, ¿ya? Este angulito que estás observando aquí. Este angulito que voy a poner aquí para que tú puedas ver, dirá, profesor, y el ángulo no lo veo. Ya, este ángulo que está aquí, ¿ya? Esta línea arqueada de color rojo, ahí está. Ya, este es el angulito, ¿estás viendo? Ese es el angulito. Para el otro caso, sería esto de aquí, ¿ya? Este ángulo de rojo, ¿ya? Esta marca que es de color rojo. Ahora, ¿y cuáles son los, en este caso, el instrumento que vamos a realizar nosotros? ¿Cómo se llama? ¿Con qué medimos ángulos? ¿Cuál es el instrumento que utilizamos para medir ángulos? A ver, ¿quién se acuerda? El transportador. El transportador, ¿cierto? El transportador es un instrumento que vamos a utilizar para medir los ángulos. Ya, para medir los ángulos es el instrumento que vamos a medir. Ahora, para que su compañera que me acaba de preguntar
me diga, profesor, y cómo de repente su pregunta es, ¿y cómo obtenía ese valor? Mire, vamos a utilizar ese transportador que estás observando aquí. Ahí obtenía una imagen. Ahí está. Entonces, ¿cómo se mide? Tienes que hacer coincidir, ¿sí o no? Hacer coincidir en, por ejemplo, voy a hacer una demostración aquí, ¿ya? Miren, así. Ya, digamos, vamos a trazar aquí. Ahí está. Esta línea de color que estás observando, de color rojo, aquí. Ya, que estás observando, me representa el horario. ¿Ya? El horario. Ahí está. En este caso, y la otra línea que voy a representar me representa para nosotros, según el, haciendo un ejemplo del reloj, el minutero. ¿Ya, chicos? El minutero. Vamos a poner de color azul para diferenciar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, tú te das cuenta. ¿Ya? ¿Y qué ángulo se ha formado? Mira, fíjate la línea de color azul, ¿en dónde está marcando, chicos? ¿En qué número está marcando? En el 90. Claro, 90. Claro, muy bien. 90. Por eso que este ángulo. 90. Que este ángulo mide 90, ¿sí o no? Porque marca 90. Ahora, ¿y qué pasaría si este rayo lo voy a ubicar en este lado? ¿Cuánto mediría ese ángulo? ¿Dónde pues estaría marcando? No lo puedo ver, está muy chiquito. En 180, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, profesor. Es el ángulo que forma en este caso cuando son las 6 de la tarde. ¿Está bien? Ya, chicos, muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta para continuar. ¿Sí, está bien? Bien, chicos, vamos a continuar ahora con la actividad de aplicación, ¿ya? Profesor, yo no entiendo. Ya, vamos a en desarrollo de la ficha vamos a volver a hacer la explicación, ¿ya? De algunos ejercicios que de repente hayan quedado o que tengan dudas. Ya, por ejemplo, aquí, vamos a... Bien, por ejemplo, mira, lo que está explicando, los ángulos se clasifican en ángulo agudo, ahí está, ángulo recto, ángulo obtuso, ya, y cuando miden 180, ángulo llano. Ya sabes que todo ángulo agudo es menor que 90. 40 grados, 30 grados, 10 grados, 19 grados. Los ángulos rectos miden 90 grados. Los obtusos pueden medir más de 90. Cuando digo más de 90, mayor que 90, 91, valor entero, ¿ya? 92 grados, 95, 140, 170. Miren, son ángulos obtusos. Ahora, el complemento. ¿Cómo se va a calcular el complemento, chicos, de un ángulo? Complemento de 40 lo voy a obtener restando de 90 grados. No te olvides. Complemento de 40, 90 menos 40, 50. Si me pidieran complemento de 30, sería 90 menos 30, 60. Complemento de 10 grados. ¿Qué me dirías, profesor? 90 menos 10, 80. Ya, así se calcula el complemento, ¿ya? Complemento de 20 grados, 90 grados menos 20 grados, 70. Es lo que le falta para que sea igual a 90. En el caso del suplemento, lo que le falta para ser igual a 180. Complemento es lo que me falta para 90 y suplemento lo que me falta para 180. El suplemento de 70 sería a 180, como dice suplemento, resto de 180. 180 menos 70, ¿cuánto es? 110. ¿Ya, chicos? Si yo les pregunto, suplemento de... A ver, un ejemplo más. Suplemento de... A ver, digamos... Suplemento de 20. ¿Qué me dirás, profesor? 180 menos 20. Claro, está bien. 180 menos 20 es... 160. Claro. Por eso les digo, miren. Cuando ustedes van a calcular complemento se va a restar de 90 grados. El ángulo va a ser 90 menos el ángulo. Si me piden suplemento, lo resto de 100,
80. ¿Ya? De esa manera. Bien, vamos a continuar con la actividad de aplicación ya para... Ahí voy a explicarles los ejercicios como ustedes resolver. ¿Ya? Miren por acá, observen aquí. En la pregunta número 1, me dicen que esta línea es bisectriz. Yo les dije... Profesor, una pregunta sobre el envío de taderas. Sí, sí, dime. ¿Cuál es su pregunta? Dígame. Dime, Jade, dime. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle las tareas? Ya, como les digo, la nota es hasta las 6. Los que presentan después de esa hora igual se va a revisar, ¿ya? Yo me refiero que la nota sobre 20 es hasta las 6. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Esa es la aclaración. Ya, listo. Vamos a continuar. Mire, si este rayo es bisectriz, chicos, ¿qué quiere decir? Que los ángulos voy a igualarlos. ¿Ya? Quiere decir que X menos 10 va a ser igual a 70 grados. Cuando me dicen bisectriz, los ángulos voy a igualar. Entonces valería 60. Entonces el valor de X va a ser igual, como el número 10 tiene signo negativo, lo voy a pasar al otro miembro cambiando. Ah, sería 80. Sería 80, ¿no? Más 10. Ya, 70 más 10. Y 70 más 10 es 80. 80. 80, ¿ya? 70 más 10 es 80. Entonces la respuesta sería 80 grados, ¿ya? Aquí colocamos 80 grados como respuesta, ¿ya? A ver, chicos, pueden tomar nota de la pregunta número 1. Entonces, cuando me digan bisectriz, voy a igualar, ¿ya? Por ejemplo, les digo, miren, cuando dice bisectriz, ¿a qué se refiere? No sé. Quiere que este ángulo que estás observando, este ángulo que estás viendo ahí, aunque ambos están del mismo color, este angulito de aquí, por ejemplo. ¿Por qué están los ángulos? Por eso vamos a volver a explicar, a ver esta parte más. Este ángulo que estás observando, ¿ya? Sí. Vamos a ponerle un color distinto al anterior, ¿ya? Esta marca de ángulo que está de rojo, ¿ya? Este ángulo de aquí, 70, ¿cierto? 70. ¿Estás viendo ese ángulo que está en la marca de rojo? Esa abertura, 70. Ya, entonces, si esto es bisectriz, el otro ángulo que estás observando aquí, que voy a poner de otro color para que tú diferencies, ahí está, de azul, esta marca de ángulo aquí, esta abertura que forma en este caso, de azul, ¿ya? También tiene que medir 70. Si este ángulo es 70, entonces quiere decir que el ángulo que está arriba tiene que ser también 70 grados. Los dos deben ser iguales, por eso que estoy igualando. Si este ángulo es X menos 10, entonces X menos 10 debo igualarlo a 70. ¿Y por qué lo igualo a 70? Porque es bisectriz. Si no es bisectriz, no se iguala. Solamente se iguala cuando me dicen que es bisectriz, ¿ya? Si este ángulo hubiera sido 40, en vez de 70 hubiera sido 40, hubiera igualado a 40. Si este ángulo hubiera sido, digamos, ya pongamos 50. Pero, ¿por qué está el 10 y vale 70? ¿Por qué está el 10 y vale 70? No, es una medida cualquiera, ¿ya? No es que 70, es una medida cualquiera. Acá yo hubiera podido poner 40, hubiera podido poner 20, hubiera podido poner, por ejemplo, 80. 30. Hubiera puesto, por ejemplo... 140. No, 140 no, es un ángulo ya. Hubiera puesto, por ejemplo, 35, por ejemplo. Cualquier medida. ¿Ya? Cualquier medida.
No es que 70, ¿ya? Cualquier medida hubiera sido aquí. Ya, vamos a continuar con la pregunta número 2. ¿Por qué sale igual de los 80? Ya, porque como tiene signo negativo, lo voy a trasladar. O sea, en la pregunta 2 a mí me salió 100. Ya, siempre opuesto. Si es negativo, positivo. Y si hubiera sido positivo, lo pasa restando con signo negativo. A ver, vamos a resolver la pregunta número 2, miren, la pregunta número 2, que es parecido a la pregunta número 1, solo que hay una pequeña variación en la medida. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un ángulo que mide X más 30 y otro ángulo que mide 80. Según esos datos, me dicen que es bisectriz, ¿cierto? Es bisectriz, ya. Si me dicen que es bisectriz, ahí dice bien claro, ¿no? OM es bisectriz. Ya. Si dice que es bisectriz, la bisectriz es un rayo. Ya. Por lo tanto, este ángulo que mide X más 30 debe ser igual al otro ángulo que mide 80. Ambos miden lo mismo, ¿no? Claro, solamente la diferencia es el signo, nada más. Si aquí es negativo... Aquí he puesto positivo. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer luego? Positivo. Claro, vas a restar, pues, ¿no? Es igual. En este me ha salido lo mismo. Aquí sí. Dice más 30. Entonces, más 30 es igual a 80. Claro, entonces, ahora vas a restar. ¿Por qué vas a restar? Como en el otro, si era el signo menos, tiene que ser menos así. 80. Ahora sí, claro. Como el anterior ha sido menos, pasa sumando. Como él es positivo, tengo que pasar restando, ¿ya? 80 menos 30, ¿cuánto es 80 menos 30? 50. 50. 50. 50. 50. 50. Ya, 50 grados es la respuesta. ¿Me viste? 50 grados. 50 grados. ¿Pueden tomar nota, chicos? 50 grados es la respuesta, ¿eh? Voy, profesor, un ratito. Ahorita tomo nota. Listo, profesor. Me avisan cuando termine, ¿ya? Ya, profesor. Ya está. Ya, vamos a continuar. Profesor, no cabe todavía. Un segundito. No cabe, profesor, todavía. Profesor. A ver, ¿sí? Se movía, ¿no? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Sí, profesor. No, todavía no acabé. Profesor, yo acabé. ¿Y ese cuadro que está por la...? Ya, a ver, vamos a continuar. Hay un cuadro que está tapando la respuesta. La pregunta número 3 me piden, observa los ángulos y clasifica, dice, ¿no? Ya. Sale menos 50, así será el signo más. Vamos a colocar su nombre, ¿ya? ¿Ok? Vamos a colocar su nombre. Profesor, ¿de qué va a ser el refuerzo? Geometría. Ah, ya. Si no lo hago porque no sé, ¿eh? Entonces, vamos a empezar, miren. El ángulo de 100, el ángulo mide 100 grados, ¿sí o no? Ya, como el ángulo mide 100, todos los ángulos mayores que 90 se llaman ángulos agudos obtusos. Obtusos, ¿no? Medir el ángulo B es obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque es
mayor que 90. 100 grados es mayor que 90. Ya. ¿Y acá por qué ha salido así? Obtuso. Obtuso. Eso no se nota. Ya. Y los ángulos menores que 90, ¿qué nombre recibe? Porque es 30 grados. 30 grados es agudo, es agudo. Agudo. Es y el último es recto. Es agudo. El último es recto, profesor. Es agudo porque es menor que 90 grados. Ajá. Ya. Ahora, siguiente sí. Ángulo. Es recto, recto. El ángulo recto, 90 grados. Ángulo recto. Ángulo recto, muy bien. Medí el ángulo recto. Ah, así. Agudo, recto, obtuso. Ya está, muy bien. Profesor, no entiendo. Solamente es... A ver, mire, por eso tienen que ustedes, todos tienen su ficha a la mano, por eso tienen que ustedes leer acá. ¿Qué dice ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, pero menor que 90. Cuando te dicen más de 0 grados, ¿a qué se está refiriendo? Un grado, 2 grados, 3 grados, puntos suspensivos, 89 grados. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿este ángulo cuánto mide? 30 grados, ¿sí o no? Ya, 30 grados se encontrará en este conjunto, ¿sí o no? Sí. Ya, pues, sí, sí. Grados. ¿Y por qué me dicen que sí. No? Porque está sí. Bueno, aquí estará 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Este es ángulo. Ahora, por ejemplo, en el ángulo obtuso, dice, por ejemplo, valores enteros, aquí, por ejemplo, obtuso. Cuando digo obtuso, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, los mayores que 90, valores enteros. 91, 92, 93, hasta 179 grados. Ahora te pregunto, ¿este ángulo cuánto mide? 160. 160 se encontrará en ese conjunto, ¿sí o no? Estamos en la aplicación. Mamá, profesor, no se lleva de vuelta la aplicación. ¿Sí se encuentra? Claro, pues aquí va a estar el 160, 161, 162, 163. Claro, así sucesivamente, hasta el 179. ¿Está, chicos? Claro, porque. ¿Ya? ¿Ahora se entendió? Sí. Ya, ahora les pregunto: ¿qué tipo de ángulo es N-O-N? Pregunta 4. No, son las 8. Profesor, la 3. Profesor, la 3. Bueno, la 3. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó acá? Profesor, nos está haciendo repasar. Les estoy haciendo repasar porque a veces se me olvidó. A ver, ahorita acabo de decir, está haciendo repasar. Lean su ficha, ¿ya? Lean su ficha. Ya, si el ángulo mide 160, es un ángulo obtuso. Porque mide más que 90. Si el ángulo QOR mide 85, menos que 90 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Los menores que 90. Los menores que 90, ¿qué ángulos son? Obtuso. No, no, no. Obtuso los mayores que 90. Agudo. Agudo. Los menores que 90 es agudo y los menores que 90 grados es agudo y los mayores que 90 es obtuso.
Obtuso. Obtuso. Este ángulo que mide. No se olviden del recto. ¿Qué tipo de ángulo es? Recto. No, recto. Obtuso. No, mide 90. Obtuso. Recto. Obtuso, no es recto, ya, no se confunda. Recto es cuando mide 90. Obtuso. Obtuso. Bien. Obtuso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la 5? Ya, ahorita voy a explicarle la pregunta 5, ¿ya? Ya, pónganse a copiar, chicos, para continuar con la pregunta número 5. Profesor, ya terminé. Pero menos tengo 20. No lo entiendo. ¿Qué parte no entiende? No, no están. No, ¿por qué no hay cuadritas? ¿Qué es obtuso? Obtuso es el ángulo que mide mayor que 90 grados. Ese es obtuso. Obtuso que mide más de 90 grados, ¿no? Claro, por ejemplo, los obtusos son 100 grados, 140. Profesor, es recto. Profesor, no se ve la pantalla, se ve negro, 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 negro. Profesor, no se ve la pantalla, se ve negro. Ya te escuché, ya te escuché. Recto, profesor. Es agudo. No se ve la pantalla, se ve puro negro. Negro, negro, negro se ve. Ya les escuché. Ya. Profesor, no se ve su pantalla. Ya les escuché, chicos, ya, ya les escuché. Profesor, ahora sí no se ve la pantalla. Escuché, chicos, ya. Tiene que ser pacientes. Pacientes, pacientes. Ya, entonces. Les decía, voy a repetir de nuevo, ¿ya? Los que son menores que 90 grados, como es 89, 88, 87, 84, 80, 79, todos los menores que 90 son ángulos agudos. Ojo, pero excepto, no van a contar el cero, porque el cero se considera como ángulo nulo, menos el cero. 80 hasta el número 1. ¿Considera el cero que dijo? Porque el ángulo es nulo. Solamente no, 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 del 1 al 89, ángulo agudo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los números naturales, los ángulos desde el 1 hasta el 89. Ya. A partir del 90. Escuchen, a partir del 90. Es 91, 92, 93, 94, hasta el 189, hasta el 179, perdón, hasta el 179 son ángulos obtusos. Obtusos. Menor que 90 es agudo, mayor que 90 es obtuso, ¿ya? A ver, miren, anoten eso aquí, ¿ya? Para que no se olviden en su ficha, ¿ya? Se van a olvidar y me van a estar... Yo ya no, porque yo ya lo sé. Menor que 90. Profesor, yo tengo esa partecita. Es agudo, ya, por eso tiene que escribir. Profesor, eso es obligado. Profesor, yo entiendo. Eso es obligado para, que no, para los que no entienden. No, todos me escriben, ya. Menor que 90 es agudo, mayor que 90 es obtuso. Pero no lo borra porque está muy dentro y se va a ir. Mayor que 90 es agudo, mayor que 90 es obtuso. Profesor, copiamos lo que puso abajo de esto. Sí, la nota tiene que copiar, ¿eh? Profesor, ¿qué has escrito debajo de del y eso van a escribir, de nuestro curso? ¿Lo copiamos? Sí, van a escribir en su. Sí. Ok. Ya, con profesor, eso se van a acordar. Lo que dice nota es un ejercicio que tenemos no, que hacer. No, van a copiar esa nota, van a copiar en su ficha. ¿En la ficha y para qué es? Y van a copiar porque veo que están olvidando algo. No sé.
Revisa para continuar. ¿Eh? Yo no me olvido nada, profesor. Copia, copia. Pero si usted dice, tengo que hacerlo. Listo, profesor, ya terminé de copiar. O creo que no. Espera un rato, profesor, te viene acá. Ya, a ver, terminen, por favor. Ya, profesor, ya. Ya terminé, profesor. No tengo confianza en ti, Ori. Ahorita voy a ver. Profesor, ya terminé. Profesor, todavía no termino. Ya, voy a continuar. Ya terminé. En la pregunta número 4, cuando me piden el complemento de 40, vas a restar así, mira, 90 grados. Profesor, todavía no termino. Ya, vas a restar de 90. Ya, no te vayas a olvidar. De 90 de resto. ¿Cuánto es 90 menos 40? 4. ¿Por qué? A mí no me parece. 50, 50. 50, profesor. Ya, cuando dice profesor, complemento, no entiendo nada. Por eso lean su fin. Profesor, 4. Ahí está, mira. Profesor, ¿cómo se calcula el complemento? Miren, vamos a retroceder, ¿ya? Vamos a retroceder acá. Profesor, 4. Complemento de un ángulo es lo que le falta para ser igual a 90. ¿Cómo vamos a calcular? Restando de 90 grados. Ya. Entonces, vamos a restar de cuánto. A 90 le resto de cuánto. Este es el ángulo que voy a restar. A 90 le resto de cuánto, chicos. ¿Cuánto es el ángulo? 40. Fíjate, fíjate el ángulo. Profesor, no, rojo, ¿ya? No entiendo. Acá dice CCC y SCC. Primero estamos en la A. Primero estamos en la A. Hacemos el otro. Ya, segundo. ¿Cuánto es el ángulo que está de rojo? 40, ¿cierto? Ya está. ¿Por qué le restamos 90? ¿Por qué le restamos 90? Porque es complemento, ¿ya? Por eso se le resta de 90. Porque dice C de complemento. Y cuando... Ah, es... ah, ya entendí eso, pero ahí en la C y en la D hay 12 y 12. Cuando es suplemento, vamos a restar de 180 grados. ¿Ya? Suplemento. ¿Suplemento qué? ¿Ya? De 180. ¿Cuánto es el ángulo que le voy a restar? 125 grados. 125. Estoy poniendo de dos colores para que ustedes se acuerden. No, no, y ya, ¿cuánto serías menos 125 grados? No sé. 55, profesor. 55, correcto. ¿Ya? Así, ya chicos, complemento de resto de 90 y suplemento de resto de 180. A ver, ¿terminaron hasta ahí, chicos?
Sí, profesor. Me falta copiar. Ya, termina. Sí, profesor. Terminen de copiar, ¿eh? ¿Qué es suplemento? No, porque acá hay dos C. ¿Ya está bien? Ya. ¿Terminaron para continuar con el, la 5 de la C y de la D? Sí, la C y la D, profesor. Ya, ahora les explico. Mira, la pregunta C es más sencillo todavía, es más fácil. Mire, observa aquí. ¿Cuántas veces se repite la letra C? Dos veces, ¿no? ¿Cierto? Dos. Ya. Dos. Cuando tú veas que se repite dos veces, vas a cancelar. Mira, observa, observa aquí lo que voy a hacer. Vas a cancelar esos dos complementos. Mira, observa, lo vas a cancelar. Si lo cancelas, ¿qué te va a quedar como respuesta? 80. ¿Sabes? Sí. Está fácil, ¿no? Ahora, lo mismo ocurre en suplemento. Como se repite dos veces el suplemento, también vas a cancelar, vas a tachar así. Queda 150. Cancelas. 150. Y mi respuesta sería 150. Ya, así sería. Es el método más práctico para calcular suplementos. Solamente cuando es, cuando se repiten parejas, ¿ya? Profesor, ¿y si fuese 13 y 2 y 3S, qué sería? Ya, cuando es, cuando, como su compañero dice, si fuera, si hubiera 3 veces C, solamente cancelas 2 nada más, ¿ya? Y quedaría 1. Solamente 2 se cancela. ¿Y qué quedaría? Quedaría, ya, supongamos que fuera así. Así. El ángulo fuera 30. Ya, supongamos. Quedaría 30. Bueno, normalmente estos ejercicios yo los dejo así, les dejo para sexto, para no todavía. Ya, supongamos que hubiera 3 o hubiera más complementos. Solamente cancelas 2 nomás. 2 cancelas. Los 2 últimos. Y solamente te queda complemento de 30. ¿Ya? Así, cancelas 2, no se cancela 2, 3. ¿Y cómo calculas este resultado? Profesor, lo que está copiando lo copiamos. No, 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 eso no. Ya, resta. Está aplicando. Sí. Está aplicando. Sí, vamos a continuar ahora con la pregunta número 6. Me dicen si ya terminaron. Sí, profesor. Me dije, sí, profesor, ¿qué suplemento? De todo preguntó. Ya, miren, vamos a continuar. Pregunta número 6. Profesor, ¿qué suplemento, por favor? A ver, chicos, vamos a continuar, ya, vamos a continuar. Profesor, ¿qué suplemento? Suplemento es lo que le falta para 180 grados, chicos. Pues hay que leerlo. Ahí dice en el cuaderno. Lo que le falta. Suplemento para 180. Ángulo es lo que le falta a un ángulo para ser igual a 180. Miren, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Miren, observen por acá, miren. Vamos a resolver de esta forma, ¿ya, chicos? En este sentido de la flechita. ¿Estás fijándote la flechita hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta la flechita? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la izquierda, ¿cierto? A la izquierda, ¿no? ¿Está bien? A la izquierda. Así es. Ahora, si apuntas a la izquierda, vas a empezar por el... Profesor, va a haber hoy día evaluación. Y que a la izquierda está el suplemento y a la derecha está el complemento, ¿no, profesor? Primero vas a calcular el suplemento de 120, ¿ya? Suplemento... de 120. Primero fíjate la flechita ahí. ¿Cómo estoy explicando? Ahora, primero calculas el suplemento de 120. Mira, primero vas a calcular así. Entonces, el suplemento es lo que le falta para 180. Resta. Entonces sería 180 menos 180 grados menos 120 ya, grados, ¿no? 180 menos 120. Sería 70, ¿no? 60. 60, ¿cierto? 60 grados. Ajá. 60, ya, muy bien. Ahora, ya terminaste esta parte, ¿cierto? Ahora, vamos a continuar.
Después que continúa, complemento. ¿Te das cuenta? Complemento. Ahora complemento. De otro color voy a hacer para diferenciar. Complemento, sí. Ahora ponemos complemento. Ya. ¿Cuál es el ángulo que hemos obtenido de respuesta? 60, ¿cierto? Sí. ¿Sí? 60, del resultado. Ya. ¿Cuánto es el complemento de 60? De 60 grados. Ya. ¿Cuánto es el complemento, chicos? Resten. 90 menos 60. 90 menos 60. ¿Ya? Ahora vas a restar. Primero hay el suplemento, después... 30 grados. Entonces la respuesta es 30 grados, ¿ya? 30 grados. Ya, chicos, ahí tienen la respuesta. Lo primero que tienes que hacer... A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Vuelvo a repetir. Lo primero que tienes que hacer es... Sigues el sentido de la flechita, ¿ya? Vas a restar en ese orden. En ese orden. Primero vayas el suplemento de 120. 180 menos 120, 60. Después hallar el suplemento, calcula el complemento. Complemento del resultado. Complemento de 60. 90 menos 60, 30. En pocas palabras, vas a realizar ¿cuántas restas? ¿Cuántas restas vas a calcular? Dos restas, ¿ya? Dos restas. Ya te dije, suplemento es lo que le falta un ángulo para ser igual a 180. Lo que le falta un ángulo para ser igual a 180. Complemento, lo que le falta un ángulo para ser 90. Ya, chicos, terminen de copiar para continuar con el siguiente ejercicio, ¿ya? Ya acabé, profesor. ¿Qué raro? No, profesor. Ya terminaron, ¿cierto? ¿Sí? Ya, continuamos. Pregunta número 7. Ya, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Número 7. En la 6 era complemento. Primero estaba el complemento, luego el suplemento. Ya, ahora aquí está al revés. Primero suplemento, ahora complemento. Ya, vas a hacer... Solo uno, un ratito más. Ya, mira, el mismo procedimiento. Así, hacia la izquierda. Fíjate la flechita ahí. Ya, así vas a restar. ¿Qué es lo que vas a calcular primero, te pregunto? ¿Qué vas a calcular? El suplemento. El complemento. Muy bien. Primero el complemento. Ya, ¿el complemento de qué ángulo? Del 75. Claro, primero se calcula el complemento 75. Profesor. ¿Sumando o restando? Sumando. Restando. 90, dime. 90. Restando. Menos. Profesor, la batería está baja. Pero como es que está baja bastante, porque todos están midiendo a 14. Ya. Ya. 90. 5, 90 menos 75. Ya, ¿cuánto es 90 menos 75? 15 grados. ¿Ya? 25, profesor, 25 grados. 15. 25, sí, 25. 15. Ya calculaste 15. Ahora, ¿qué vas a calcular luego? 15. Suplemento. ¿Te das cuenta? Primero complemento, luego suplemento. Ese es el orden, ya no vayas a hacer al revés, ¿ya? ¿Ya? Ahora suplemento. ¿Suplemento de qué ángulo? ¿Qué ángulo voy a colocar entre paréntesis? ¿Qué ángulo voy a colocar entre paréntesis, chicos? El 15. Ah, ¿ya? Lo que tú vas a colocar en el suplemento es la... Puede ser 20, 180 menos 15. Ya, ¿cuánto es 180 menos 15? 165. 165, correcto. Respuesta.
165. Ya, chicos, ahora sí pueden tomar nota, ¿ya? Profesor, yo tomé nota. Te le digo, chicos, presten atención. Pues se ponen a copiar. Ya saben, no se olviden, ¿ya? Cuando les digo complemento, ustedes van a restar de 90 grados. Y si es suplemento, desde 180. Van a restar de 180. 180. ¿Ya? Complemento se resta de 90, suplemento se resta de 180. ¿Terminaron, chicos? Profesor, sí, espera, sí, profe, sí. Profesor, me falta copiar, tengo que copiar todo. Y sí, profesor, acabé. Ya, pero se le va a enviar el video, chicos, ¿sabes? Porque si no vamos a... No vamos ya acabé. Ya, a ver, yo les hago una pregunta a todos. A ver, les pregunto a todos. Ese rayo okay, que está profesor, observando... Gracias. Fíjate ahí. Ese rayo que estás observando, OM, ¿estás observando ese rayo ahí? Sí. Yo te pregunto, ¿ese rayo es bisectriz, sí o no? No. No, 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 no. No. Sí. No. Sí, no. Sí, profe, sí. Creo que sí. No, yo me quedo con sí. Ya, ¿saben por qué no es bisectriz? Porque en el problema no dice. No dice. ¿En el problema 8 dice bisectriz? No. No dice. No. Calcular X si la medida del ángulo A o B es 70. No dice que es bisectriz. Entonces no vayas a igualar, ¿ya? Solamente igualas cuando diga bisectriz. Ya, ¿qué vas a hacer para resolver, para calcular X? Vas a sumar los dos ángulos, vas a sumar y lo vas a igualar ¿a cuánto? A 70 grados, que es el ángulo A o B. ¿Ya? Así vas a resolver este, así vas a calcular el valor de X, esta ecuación. Cuando no dice, sumas. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. Ahora pregunta. Acá tendría. Es igual 70 grados menos 30 grados. No puede ser que la pizarra todavía se me acabó tan rápido. Ya. ¿Cuánto es 70 menos 30? Algo que se me había acabado. 40. 40. 40. 40, ¿no? 40 grados. 40. 40. 40 grados. 40 grados. 40 grados. 40 grados. Ya. Punto. El número 2 multiplica o divide. Va a pasar a dividir en con 40 y entonces saldría 20 la respuesta. Entonces tendría. Saldría. No, voy a comprarme una pizarra de color negro porque eso también. 40 entre 2, ¿cierto? Ajá. Ya, claro, va a pasar a dividir como hizo su compañero. Por si acaso, por ahora que es. ¿Cuánto es la mitad de 40? Profesor, ¿de cuánto sea? No, en 20, no. 20 la respuesta, profesor. La 20 respuesta grados. Es 20, ya, 20 así grados. Va a ser su nota de su Eva, ¿ya? 20 grados. Ya está, muy bien. Profesor, ¿de cuánto tarea? Sí, vamos a hacer hoy día refuerzo en la tarde, geometría, ¿ya? Aquellos alumnos que... ¿A qué hora, profesor? Tienen dificultad, entonces en la tarde hoy día tenemos refuerzo de geometría. ¿A qué hora, profesor? La tarea. Ya les voy a enviar el link. Ya les voy a enviar. Ah, no, ya les envié, perdón. Ya les envié ya. ¿Profesor, a qué hora? Fíjense, ahí está en el en su... Pendejo. Enviado. A las 4 está, a las 4.
Profesor, ¿qué hora le mandamos la tarea? Allá, a las 6. Ya, chicos, ahora sí. Profesor, ahora le voy a enviar su de clase, ¿ya? Chao, profesor. ¿Y la asistencia? Profesor, está fallando mi audio. ¿Qué número de la tarea es? Profesor. Profesor. Ay, profe. Profesor, se ve un cuadrado negro. Sí, es el. Profe. Ya, chicos, nos vemos. Ya, cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Dime. Chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos en el repaso de matemáticas. La tarde, ¿eh? Sí, profesor, nos vemos en la tarde. A las 4. Hasta luego. Chao, profesor. ¿Qué? No tengo copias. ¿Qué número de la tarea es? Ahí está en la ficha. ¿Me puede enviar el video para poder copiar todo? Sí, sí, ok. Profesora, ¿a qué hora se le envía la tarea? A las 6.